Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a preparar una riquísima carne molida con papitas y vamos a preparar una salsa mexicana. Que aquí vamos a utilizar 10 jitomates, ya los asé, 4 chiles cuaresmeños también asados, un cuarto de cebolla y 2 ajos asados también. Vamos a utilizar, bueno, en este caso yo voy a hacer un poquito más de lo necesario. Voy a preparar 2 kilos de carne. Y vamos a utilizar 5 papas, 2 ajos finamente picados, una cebolla grande, también picadita. Y aquí, bueno, ya tenemos el aceite calentándose. Le puse un poco de aceite. Y vamos a freír aquí un poquito, a sofreír la cebolla con el ajo. Lo que pasa que las cazuelas de barro, bueno, pues son más tardadas en calentarse, inclusive también cuando las apaga uno, tardan mucho en enfriarse, siguen hirviendo aún apagadas, porque el barro guarda muchísimo calor. Entonces por eso es que le prendí un poquito antes. Le vamos a subir el fuego para avanzar. Vamos a sofreír aquí muy bien las cebollitas. Ya saben que eso es lo que le da el sabor a la carne molida cuando vamos a guisar cualquier guisado que vayamos a hacer, cualquier comidita que vayamos a hacer con carne molida. Bueno, pues vamos a lo que le da el sabor aquí es el maridaje de la cebolla con el ajo. Ya saben, los reyes de la cocina. Pero eso sí, bien sofrita la cebolla y el ajo también. ¿Para qué? Para que cuando entre la carne aquí en la cazuela, bueno, ya esté bien sazonadito, el sofrito, el ajo y la cebolla. Vamos a esperar un momentito que se sofría la cebolla. Bueno, aquí ya se está sofriendo la cebollita y es momento de agregarle el ajo. Para sofreírlo muy bien. El ajo también, si no, ya les he comentado, si no lo sofreímos, sabe a crudo. No queda un buen sabor en los alimentos. Pero si lo dejamos cocer de más, freír de más, bueno, sabe amargo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado aquí. Por eso es necesario sofreír antes las cebollas. Porque si los sofreímos juntos, la cebolla queda un poco cruda o se pasa el ajo. Y entonces así le sacamos todo el sabor a la cebolla y después ya incorporamos el ajo y ya se sofríen los dos juntos, ¿eh? El maridaje, no nada más en los vinos, se hace el maridaje con con los alimentos. También los ingredientes que llevan los alimentos se maridan. Entonces aquí vemos que ya vamos sofriendo el ajo también. Ya no va a saber a crudo. Y es momento de agregar la carne molida. Como les comentaba, tengo 1 kilo de carne molida de res y 1 kilo de carne de cerdito. Las porciones, bueno, pues es de acuerdo a su familia, a sus necesidades de cada persona. Le van poniendo o le van quitando cantidad de ingredientes. Es como ustedes acostumbren, la cantidad que acostumbren. Y aquí vamos a ponerle de cerdito. Bueno, también les comento, aquí tengo mi agua, que yo les he platicado. En realidad nunca tomo agua, algo pues muy delicado para mí, para la salud. Me voy a tomar un poco de agua y así me la voy tomando ahorita en el trayecto de hacerla, preparar los alimentos, porque es necesario. Ya varios médicos me han llamado la atención
Pero es algo que, pues no sé, nunca se me antoja el agua. No, no sé, pero no, no soy de tomar agua, entonces ya no es que me llamen la atención los médicos, ya mis riñones están, se están enojando conmigo, entonces también hay que poner atención en eso, ¿verdad? Aquí no les comenté, pero vamos a poner una cuchara de sal y media y vamos viendo, porque como son 2 kilos de... de carne, entonces le vamos a poner una grande y un poquito de otra. Ya vamos bien de la cucharita sopera. Vamos viendo cuando lo hicimos, cuando le muelamos la salsa mexicana. Ya vamos a ir viendo, ¿verdad? Mientras vamos a ir picando las papas, ya están cocidas, como les comenté. Ya las papas están cocidas, entonces ahorita las vamos a picar en cuadritos. Eso las vamos a poner al último, porque como ya están cocidas, entonces hasta el último las ponemos. Ahorita volvemos. Bueno, aquí ya está bien, ya está en su punto la carne, ya está bien cocidita. Ya no está cruda la carne molida, y vamos a moler la salsa mexicana para ponérsela. De hecho, ya aquí ya le quité la mayor parte de la piel a los jitomates, porque cuando lo asa uno, bueno, pues se quema un poquito, ¿verdad? Bueno, aquí unas papitas. Vamos a ponerle los dos chiles, le vamos a poner la cebolla y el ajo, 2 ajos asaditos. Le vamos a poner un poco de agua para ayudarle a la... De hecho, también tiene que llevar agua porque, pues como saben, la carne es muy seca, las papas son secas. Entonces vamos a dejar un poquito martajada, pues ya no tiene piel el jitomate. Entonces yo aquí no le voy a agregar más aceite. Ya tiene el sabor del ajo, de la cebolla, la carne. Entonces ya está muy bien ¿cómo les diré? Condimentada no, porque no tiene ni... bueno, de hecho este no lleva ningún condimento. Porque lo que le va a dar el sabor es la salsa martajadita. Mexicana. Esto es lo que le va a dar el sabor. No lleva pimienta, no le pongo pimienta para que no pierda el sabor de la salsa. Ajá, entonces esto es lo que le va a dar el sabor a la carne, a este guisadito, la salsa martajadita mexicana. ¿Y por qué mexicana? Bueno, porque lleva el color de la bandera, el jitomate rojo, los chiles verdes y el ajo y la cebolla, que son blancos. Entonces son los colores de la bandera mexicana, ¿verdad? Verde, blanco y rojo. Entonces vamos a sazonar aquí en esta primer molienda. Ya saben que me gusta sazonar, no me gusta poner toda la los ingredientes junto. Muelo aquí hay una papita que se pasó. Muelo todos los ingredientes, la mitad de ingredientes, que son chiles y tomates, ajo y cebolla, en la primera molienda. Y después dejo un poco para la segunda molienda. En esta primera molienda es donde vamos a sazonar perfectamente bien, ¿sí? Entonces aquí es donde vamos a darle sabor a nuestro guisado. No verterle todo de un jalón para sacar el sabor de la carne, la cebolla y el ajo que habíamos sofrito con la primera molienda. Ahí vamos a sacar los sabores. Y bueno, traigo las manos un poquito aquí con lo quemadito del jitomate que le estuve quitando. Bueno, no es que las traiga sucias, ¿verdad? Es que estuve pelando los jitomates y todo eso negrito, bueno, pues se queda en las manos. Entonces aquí le vamos a dejarlo aquí que se sofría, que agarre su sabor tan rico. Y vamos a
mientras a moler lo demás. Las papitas, bueno, pues ya las piqué, como pueden ver, ya las partí en cuadritos. Y esas se las vamos a poner ya más después, ya nada más casi al final, porque ya están cociditas. Ya les mostraré cómo vamos, cómo va el procedimiento de este guisado. Ustedes, bueno, pueden usar este medio kilo de carne, un kilo, y ya le van a ir variando, bueno, los jitomates, los chiles, el ajo y la cebolla sí son muy importantes a la hora de sofreír la carne con ajo y cebolla. ¿Para qué? Para que la carne tome otro sabor más rico. Bueno, ya esto se me está antojando, ¿verdad? No es picadillo. El picadillo lleva chiles chipotles y lleva zanahoria. Eso sería una carnita molida con papas y salsa mexicana. Así se nombra este guiso. Entonces vamos a ver cómo vamos a seguir aquí sazonando esto y ya ahorita volvemos. Bueno, pues aquí va el guisadito. Muy bien. Ya sazonó, ya está bien, bien sazonadito la carnita molida. Y bueno, pues ahora vamos a moler el otro jitomate. Vamos a poner los jitomates y los dos chiles restantes que nos quedan. Vamos a poner el juguito de los jitomates. Y vamos a ponerle agua para que muela muy bien. Y ya vamos a poner la otra molienda. Ya sazonó perfectamente Si lo quieren espesito, lo dejan así. Si lo quieren un poquito más flojito, bueno, pues le ponen un poquito más de agua. No pasa nada. Recuerden que ya está muy sazonado. Ya no le pasa nada. Está muy bien. Vamos a probar de sal. Y vamos a poner las papitas para que también agarren sabor con el guisadito. Vamos a probar. Le falta un poquito de sal. Y bueno, para esta cantidad entonces iban a ser dos cucharitas soperas de sal. Y es momento de poner las papitas aquí para que tomen sabor. Les va a quedar riquísimo porque esta salsa queda muy rica. Si a ustedes no les gusta mucho el picante, no se preocupen, pónganle nada más un chile o dos jalapeños. Porque, bueno, aquí quedó un poquito, ligeramente picosito, con cuatro. Pero también ya les he comentado, depende de la región donde, de donde proceda el chile. Y la temporada también, porque hay temporadas donde pica más y donde pica menos. Entonces, también eso hay que tomarlo mucho en cuenta. Cómo les gusta a su familia, muy picante o no. Y ya dependiendo de eso, bueno, pues entonces es ahí como tienen que contemplar el picante para sus alimentos. Vamos a dejarlo así y vamos a volver en unos, ¿qué será? 15, 20 minutitos en lo que se cocina ya bien todo. Y volvemos. Bueno, pues miren, así quedó el guisado. Vean esto. Está riquísimo. Las papitas están bien cociditas. Se tardó 25 minutos en cocinarse ya. Vean, pero quedó sabrosísimo. Prepárenlo así y me cuentan. ¿Qué les parece? De verdad. No olviden suscribirse a mi canal.